este juvenil. Viene Gonzalo, Gonzalo que filtra, buena bola para Obrador. Obrador la pone atrás, balón atrás. Gol. Gol del Madrid. Jugada por la izquierda, rápida, rápida, rápida del equipo de Hernán Pérez. Qué balón filtra. Y que luego lleguen a la línea de fondo y como estos dos futbolistas la ponen. Uy, qué balón de Manuel Ángel para el desmarque de Gonzalo. No hay fuera de juego. Se marcha Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. ¡Gonzalo! Bajo palo. Tenemos Gonzalo para Sara. Sara que le pega arriba, fuera. El disparo, la ocasión. Ángel. Proprio curatelo. Per una volta si immola e va a dare densità alla fase difensiva. Trova la conclusione dalla distanza e trova un gol meraviglioso il Real. Llegado que con 0-0. Es verdad que apenas tuvo tiempo, ¿no?, de saborear el 0-0 porque marcó rápido Lorenzo. Mira que se mete por dentro Manuel Ángel para Loren, Loren para Diego, Diego en la frontal, le pega. Que sea bien, que sea una buena. Que se recupere completamente, eso es. Balón por la izquierda, Manuel Ángel encarando, la pisa, la esconde, sigue mimando el balón, vaya lío de Manuel Ángel, la pone, puños fuera lo más. Pero es que tiene nada más que 9 en contra, ¿no? Sí, efectivamente, estaba mirando este Niki los apuntes. Sí, claro, 9 goles. Sí, es que prácticamente. Martín, pero Mario ahora como jefe, ahí, de medio centro. La acaba llevando bien. Envío directamente al área, no, busca a la izquierda Manuel Ángel, no hay mano, la pedía el futbolista extremeño. Bien, Manuel Ángel con el exterior de la víbora, Manuel Ángel apura, la pone, balón atrás. ¡El palo! ¡Qué jugada! ¡Al palo Bruno Iglesias! ¡Qué jugada maravillosa del Real Madrid! ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere? Dándolo. Tienes también que protegerte. Ojo, el resbalón en inoportuno. Ahora Manuel Ángel le puede pegar. Viene Manuel Ángel para el tercero. Manuel Ángel, que para donde Zeus, saque de esquina. Bueno, qué jugada más buena de Manuel Ángel. Es una jugada, mira, es una jugada de zurdo. Mira. Vemos la puntera para Obrador, otra vez para Manuel Ángel. Ese pase es bueno, posibilidad ya de poner el centro. En corto para Álvaro, Álvaro de primeras para Manuel Ángel, otra vez, eso puede ser penalti, vamos a ver, y lo va a señalar, lo va a señalar. Con el pecho de Cristo que protege, mal pase, recupera Manuel Ángel en el recorte, Manuel Ángel está rápido, está vivo, está eléctrico, se quiere marchar Manuel Ángel, zona de tres cuartos, aparecen los genios, viene Manuel Ángel, Manuel Ángel. Pierna, recuperó momentáneamente el Alcorcón, pero le dura poco la posesión y ya la tiene Manuel Ángel, que parece que tiene las luces muy encendidas. El Real Madrid que está buscando el cuarto, mira, ahí viendo a Manuel Ángel. Ojo, Manuel Ángel, no es fácil. Madre mía. Salir en frío desde el banquillo y. Y golpeo, Manuel Ángel, ojo, que viene el Real Madrid. Un equipo que se levante mejor que el Real Madrid, ¿no? Y hoy lo haya mostrado, ¿no? Ante un equipo que te podía haber perfectamente ganado el partido, sí, en la primera parte. Sí, sí, sí. Hace menos 25 de la noche, Doc Soldiers, la doble cita aquí en Real Madrid Televisión, en vuestra casa. Uy, qué buen pase. Buen pase, ahora la espalda por la parte izquierda. En los últimos partidos marcando incluso a pares. Mira la caída, que Obrador jugando en cortito de nuevo para Manuel Ángel. Manuel Ángel que la pica, buena bola, la pone Alex Jiménez atrás, Gonzalo, el remate de Nico. Perdón a seguir, buscando el control orientado, qué bueno de Gonzalo, mete la pierna Manuel Ángel, las rozas, mete por dentro para Hugo, no puede controlarlo, hace Manuel Ángel, que inicia un nuevo ataque para el Real Madrid, y está Manuel Ángel. Hoy jugamos, ya sabéis, a las 7:15 sale el equipo, antes... La del Flecha Negra, que es el último. Claro, pues... ¿Quién le diría que empataría en casa del fútbol de la pareja de centrales? Sí, además, insisto, la importancia que están a veces un poco solos. El manchino. El Real Madrid entregando ahora para Manu. Ahí está Manuel Ángel. El recorte se mete dentro. Manuel Ángel. Ese balón atrás. Recupera la pelota ahora el Real Madrid. Intenta conducir ese balón Manuel Ángel. Con el dominio. Es verdad que ellos están con el 4-4-2. Vamos a ver. Ojo, bien Manuel Ángel. Buena conducción, Manuel Ángel. Arrancó fenomenal. Atrás. Bueno, por parte de Manuel Ángel. Presionar el. In extremis del Inter. Y ojo que se aproxima. 0-0 en el marcador, resultado gafas. En este campo, Eusebio Bejarano sale. Ahí está ese envío hacia la media punta. Se quería dar la vuelta el jugador blanco. Consigue evitarlo ahora Gonzalo. Gonzalo para Manuel Ángel, pone de nuevo el centro. Buena bola, Julen. Julen quería bajarla, quería pincharlo. Lo consigue finalmente Manuel Ángel. Qué control con ambas piernas tiene Manuel Ángel. Pasa hacia esa posición de Manuel Ángel. Yo lo que pienso es que sí, es un resultado de 0-0, pero que el Real Madrid
salen como flechas también precisamente el conjunto extremeño. Lo intentaba rápido, a buen puerto sale el Burgos, sale por mediación de Nacho. Nacho que encara Getafe en la victoria 2-0 del Real Madrid aquí precisamente en el campo 7 de la Ciudad Real Madrid. Muy atento el Real Madrid. Sí. Queda dividido ese balón, lo va a ganar Manuel Ángel, que además resuelve a las mil maravillas por Raúl, metiendo el cuerpo, recuperando a Álvaro González. Buena la presión de Julen. Buen robo. En horizontal. Tiene la pelota al Madrid. Ferran para Manuel Ángel. Ahí está Manuel Ángel. Manuel Ángel hacia la parte. Arriba ese balón. La buscaba en la frontal del área. Bien Manuel Ángel. Manuel Ángel dándole... Controlando, buena la recuperación de nuevo de Manuel Ángel, que quiere más el Real Madrid, sale por la derecha. Por... Balón enganchado, cuidado la recuperación del Castilla, bueno. Deja pasar Butchón, se le queda para Peter Feder. Ojo al disparo. Vamos ahora a la contra, vamos a ver la salida ahora del Real Madrid-Castilla, intentaba Manuel Ángel. Pelota nuevamente que jugaba y que sigue en esta generación. En ese momento era lateral derecho. Y pase arriesgado y sobre todo complicado. Vamos a ver ese centro desde la derecha. El disparo con balón que tiene Losenko. Losenko que pierdas. Recibe Manuel Ángel. La cambia de lado. El balón de falso carrilero con Víctor Muñoz por la derecha. En todo caso, más de tres que tenía el Madrid para impulsar un poco más a los carriles, que estaban siendo Peter y Víctor Muñoz. S-a lanzat acolo Andrei Grigore și a respins. A un control al mingii fantastic spaniol. Foarte bună această... Mali soltó la pelota para el control de Manuel Ángel. Manuel Ángel que ahora superaba... en primera, donde tuvo la oportunidad con Vicente Moreno de debutar 3 minutos en la última jornada de Liga 19-20. Totalmente, totalmente. Es que ya te digo que han acabado 6 partidos y que en el Celta y en el Swansea es donde tuvo más recorrido. También mucho impacto como impacto goleador. Müller. Trova bene Jürgens, non ha un gran controllo. Allora Manuel Angel riparte velocissimo. Segunda jugada y la tercera la gana.